Presentarse y nos va a hablar un poco de cómo tenemos que prepararnos para cuando entra la primavera, que ya la tenemos a la puerta, y alguna cocina seguro que nos vamos a intentar. Bueno, yo traía esto con la sana intención de meterlo en un ordenador y pero bueno, tiene un problema, no tenemos proyector. Nos van a traer el ordenador ahora para yo seguir la pauta que tenía, aunque más o menos. Pero bueno, nos arreglaremos, ¿de acuerdo? Ya me conocéis de sobra, y del Vélez tengo 300 colmenas que yo muevo entre la costa aquí en Asturias y la montaña en León. Ahí te pica la Magdalena, donde es mi pueblo, lo he dado mañana. Y llevo 30 años de apicultura y tengo varios maestros. Y el más enseñable es Manuel Baquín. Yo siempre quiero en todas mis charlas mencionarle y decir que lo poco bueno que os aporte, seguro que es de él, y lo malo que haya en la charla, seguro que es de mi cosecha. Pero también es cierto que todo lo que cuento, aunque está fundamentado en su estilo de hacer apicultura, yo lo he puesto en práctica con bastante sano. O sea, que hablo con experiencia propia. Hay más maestros, uno sobre el armido que lo tenemos ahí detrás, escondido. Y tengo otro del que cogemos muchas ideas y que lo habéis disfrutado. Es Coldo, que yo me he escuchado dos veces la charla de 4 horas que vi allí. Y bueno, es un fenómeno. Entonces, lo mío es un batiburrillo de ellos, como hacemos todos, que vamos aprendiendo de los demás. Fundamentalmente de Manuel Barquín, y quiero mencionarlo siempre. Entonces, la charla de hoy que me propuso el Armido, que me habéis propuesto, es las pautas que hay que seguir en primavera. En la última hablamos de invernada y ahora vamos a hablar de qué cosas podemos hacer en primavera. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es a qué llamamos primavera. Bueno, primavera es un momento en que aumenta el día, o sea, aumentan las horas de pecorea. No es lo mismo un buen día de enero, de buen tiempo, aquí en la costa, una surada buena, en enero, ¿cuántas horas trabaja en el eucalipto, por ejemplo, en la costa? 2 horas, 3, 4, porque encima, como el sol no sube mucho, incluso las que hay de luz, es de luz menos intensa. Ahora mismo, que ya un día bueno, ostras, ya son muchas horas de... y de ahora adelante a más. Entonces, la primavera es un momento en que aumentamos el número de horas. Es una época en que no hay falta de polen. Ojo, dentro de Asturias, en costa, al final de la primavera, en abril y mayo, segunda quincena de abril y mayo, tenemos un escalón de... un bajón de... un poquito de polen. Aquí en Asturias nunca falta polen, pero un poquito menos. Si tenemos alguna colmena un poco flojina, le sale la micosis, se notan cositas. De costa hablo del Alto de la Miranda para allá. Esto ya para mí es precosta. Además dijo aquí toda la vida, de donde hay naranjos y limoneros, para allá. Eso es lo que yo llamo costa a nivel apícola, ¿eh? Aquí no hay ese escalón. Entonces es un momento que tenemos cada vez mejores temperaturas, o sea, le cuesta la colmena menos calentar el nido, tenemos cada vez más horas de pecoreo y tenemos un campo que no falla en ningún momento, tanto en polen como en néctar. Esto es de Asturias, y lo vamos a ver con la nortada que tenemos este fin de semana. Esto es una teoría, pero la realidad es que sabemos que nos puede venir 3 borrascas en mayo y mayo se convierte en un medio invierno. Pero bueno, la tendencia siempre es a mejor. A esto nos referimos con primavera, ¿eh? Y es de la época de la que yo voy a hablar. Si hablamos en la costa, evidentemente la primavera empezó en enero. La primavera en la costa empezó en enero. Si hablamos de aquí, de esta faja, pues de todo Llanera, de toda esta zona de Oviedo, metiéndose un poco por las cuencas, Grau, la primavera, pues en enero, febrero, marzo, es un poquito más retrasada. Y si hablamos ya de, pues no sé qué deciros, de Mieres para allá, para entendernos, de toda esa línea hacia el sur, la primavera empieza ahora, prácticamente ha empezado hace más de marzo. Entonces ya sabemos a qué época me estoy refiriendo y de la que vamos a hablar todo este rato. Entonces, cuando hablamos de la invernada,
decíamos que había unos elementos que hay que tener bien hechos para triunfar. Y si los tenemos tocados esos temas, triunfamos. Tal cual os lo cuento yo y mi experiencia. Que alguien me decía, pues yo, si le doy ese alimento que tú dices, le estoy dando más de comer que a las vacas, creo que me decían, no sé si algún compañero que está por ahí. Bueno, pues cada uno lo adapta a sus circunstancias y a la economía que tiene y a lo que quiere invertir. Yo os presento mi manera de hacer las cosas y como creo que se triunfa. Vamos a poner el ordenador y así os lo digo todo un poquito más enlazado. Disculpad que corte la charla. Aquí. Vela, esto desenchufa. Desenchufa por aquí. Bueno, lo voy a tener aquí, no lo veis mucho. Si hay alguna cosa de interés, pues os podéis levantar y lo vemos mejor. Pero bueno, en principio, ahí tengo. Bueno, esta es la trampa de Coldo, que ya conocéis todos. A ver. Decíamos que a qué nos referimos con la primavera apícola, es el periodo del año, con incremento de oferta de campo, de temperaturas y de hora de pecorio. Así llamamos primavera. Y estos son los puntos que hay que tener en cuenta, son más que en invierno, porque la cosa se nos complica como todos sabemos, ¿no? Una pauta imprescindible, a lo mejor he puesto primero alimentación y tenía que haber puesto sanidad. ¿Y cuál puedes poner encima del alza y...? Tráeme otra mía por ahí. A lo mejor tenía que haber puesto sanidad primero. Ya lo he dicho más veces y no me cansaré. Somos apicultores y cuanto mejor seamos apicultores, mejor somos barroacultores. Es decir, el más fino, el que mejor lo hace para que crezca la abeja, ¿quién crece con la abeja? La barroa. Entonces, la barroa siempre te persigue. Y cuanto mejor lo hagas, más alimentes, estas cosas son fenomenal, las he movido a la costa, las he llevado arriba, más barroa tienes. Entonces, cuando hablo de sanidad, hablo de barroa. No, aquí creo que ya tenemos todos una base mínima y temas como la micosis. A lo mejor aquí, así. ¿Lo veis? Cuidado que no se nos caiga. Tenemos que arreglarnos así porque nos importa que hiciera el proyecto Pacoyenses, no sé si lo estáis viendo o no, pero bueno. Yo creo que mejor lo pones encima de la mesa, Sí. Así lo ves tú y lo vemos nosotros. Sí, mejor. Bueno, más que nada por guiarme, porque ya perdemos un poquito la... A ver si no me fastidio este hombre. Vale.
Bueno, decía que lo primero tenía que haber sido sanidad. Tenemos tres enfermedades en el aspecto sanitario de importancia y que nos pueden afectar en primavera, que son la micosis, la loque americana o europea, normalmente la americana, y la varroa. Normalmente las dos, la micosis y la loque, tienen que ver con la varroa, que tenemos una cierta carga en el colmenar, una carga subletal, no nos las mata, no la vemos, porque hoy en día la varroa, solo el 15-20% de toda la población de varroas que tenemos una colmena está en la espalda de las abejas o en la tripa. Entonces, cuando ya veas una abeja con una varroa encima, te tienen que temblar las canillas. Hace apenas 15 años o 20 años, era la mitad. La mitad de las varroas estaban en la cría y la mitad estaban en la abeja. Pero hoy no. Bueno, entonces voy a hablar solo de varroa, porque entiendo que las otras dos tienen que ver normalmente con la varroa y la micosis nos afecta levemente, y la loca americana, que ya, como todos sabéis, es más virulenta, se lo sale un poco del tema de hoy. Sanidad, alimentación, es un momento muy importante para alimentar. Nosotros tenemos la fortuna en Asturias de poder hacer que todo el tiempo de primavera sea eso, primavera, aunque nos venga el tiempo malo. Ya veremos por qué cuando hable de alimentación. Termicidad, que estén calientes. Asociamos termicidad con el invierno. Y os acordáis, os estuvisteis en la charla del invierno, que dábamos importancia a este aspecto. Ahora soy yo. Y disculpad. Y pues es más importante ahora. Todavía más importante la termicidad en primavera que en invierno. Tú en invierno, en montaña, tienes una colmena, que el nido de crías es ahí, y tienes pues dos palmas de la mano de cría dentro. Les cuesta muy poco calentar eso, y si viene muy frío, se aprietan más, tienen el gasto contable de mantenerse vivas las adultas. Van muriendo por vejez lentamente y punto. Pero ahora tenemos, en montaña hablo, esa misma abeja o menos, porque ha ido muriendo naturalmente, y hay un momento que es el de ahora, en que a lo mejor tenemos 5 cuadros o 6 de cría que tiene que estar a 36, 37 grados y que papean todos. Entonces es el momento en que colapsan, lo sabemos todos. Las bajas del invierno empiezan a ser en enero, febrero, en marzo, ya estás todo contentín, y es cuando nos caen muchas colmenas. Por eso ahora la termicidad les ayuda mucho. Por ejemplo, muchos aquí tenemos colmenas ahora con 6 cuadros, con 7, con 8, con 9, incluso en costa con 10. Y viene este fin de semana que tenemos, de mínima, ¿cuánto tenemos? 2 grados o 3 vamos a tener, y aquí no ha habido a lo mejor más frío todavía. Entonces, tener la colmena térmica es importante. Luego hacer núcleo y criar reinas. Vamos a hablar un poquito de criar reinas. Hablo de criar a nivel de hacer realeras, de hacer chípulas, no nada más complejo. Para evitar la enjambrazón. Esto es algo, incluso teniendo muy poquitas colmenas, yo creo que la apicultura de vigilar el colmenar, esperar a que salga un enjambre, cogerlo, ni tenemos tiempo hoy en día, ni te avisa un vecino, porque en muchos pueblos ya no hay vecinos. En el mío quedamos tres casas abiertas, o sea, es que... Entonces ya es difícil practicar esa apicultura que hicimos todos hace 15 o 20 años. Hay que adelantarse, porque si pierdes la mitad de la colmena, os estoy diciendo que os hacéis perras en todo esto, y se os va la mitad para regalarle al campo un enjambre. No puede ser. Entonces estamos obligados a hacer núcleos, aunque no queramos crecer de abejas ni nada. Se lo metemos luego a la colmena y se acabó. Bueno, otro aspecto y un trabajo de primavera es cambiar la cera. Y un último aspecto que tocaré es qué cosas se puede hacer en estas fechas con la velutina. Sé que os lo ha dado con mucha más amplitud Juan y otra gente que tiene más conocimiento que yo, pero yo, en lo que he podido hacer en primavera, pues os voy a comentar un par de cosas para hacer. Pues vamos a ello. Empezamos con la alimentación, y ya os digo que a lo mejor deberíamos empezar con sanidad, si fuera por orden de importancia. Porque de poco nos vale alimentar si tenemos carga de barro.
pero bueno, lo tengo así anotado. Alimentación, no voy a complicarlo mucho. Tenemos dos maneras de alimentar, ¿no? La bolsa. Yo ya no hablo de. Ya no hablo de poner el comedero encima de la entretapa con el agujero inmenso. Eso es como poner un comedero exterior. A fin de cuentas, tienen que salir de la colmena, aunque lo tengan a 5 centímetros. Tienen que ir fuera a una fuente de alimento que está a temperatura ambiente. Hombre, puede estar un poco más calentina al estar allá arriba, pero. Y volver. No es algo propio. Salen, lo cogen y vuelven. Está muy bien, ¿eh? Mejor eso que nada. Pero yo hablo de poner cosas, alimento, dentro. No sé si se ven, si se aprecian en el ordenador. Dentro de la colmena y por debajo, claro, ya no te vale la entretapa. Hay que poner un poncho, que puede ser este, o puede ser un trozo de plástico de los de los. Las bolas del silo, puede ser de los invernaderos, funciona muy bien. Yo también uso de sacos de perros, de los sacos del alimento del pienso de los perros. Cualquier cosa va bien. Este es el térmico, este se lo empleo yo bastante, tiene burbujitas en medio. Esto te sale, que puede ser 1,5 euros esta pieza, y dura 3-4 años sin degradarse demasiado, se va degradando. Por ejemplo, aquí veis, pues este a lo mejor lleva 4 años o 5, pero sigue funcionando, ¿vale? Entonces, si les ponemos la comida encima de la entretapa, como hemos acostumbrado, con ese comedero ahí pequeño y redondo, es como poner un self-service, un comedero exterior. También podemos poner un comedero exterior. Van a usarlo solo cuando hace buen tiempo, cuando hay pecorea, van a usarlo. Si hay mucho campo, les va a gustar más el néctar de campo que el alimento que tú les pones. Entonces, está bien, es un apoyo, pero no tiene el mismo efecto que estas dos cosas. Esto es Fondavit. Cuando un azúcar, un alimento te viene con la palabra fonda, la palabra fonda viene a ser un proceso que yo desconozco, del manejo del azúcar, casi que tenga esta textura blanda. O sea, esto son 2,5 kilos. Y tiene, hay Apifonda, Fondavit, hay varios. Y esta es la textura que a mí más me gusta, porque ni es tan dura que equivalga a efectos de la abeja a una reserva de miel. Estas tabletas duras que les ponemos, de candy que hacemos nosotros en casa, están bien, con una reserva mayores. Pero tienen que calentarlo mucho para hidrolizarlo, para convertirlo en alimento, tienen que coger mucha agua. Si ahora vais y un día veis mucha abeja, ya tienes una zona de montaña, porque aquí ya estamos muy adelantada la primavera. Pero en zona de montaña, si vais al pilón del pueblo y ves mucha abeja en el pilón, es una época en que hay agua por todas partes, que hay rocío, que dices que hay. Es porque tienen mucha necesidad de agua para la miel, las reservas de miel o de alimento que les tienes puestos, convertirlos en alimentos. Ellas la miel no la comen directamente. La mezclan con agua y se convierte en alimento. Por eso es esa cosa peculiar. De que pensamos que van a coger agua en agosto y no, la están cogiendo en mi pueblo estos días, en el Pilón, es Montaña de León, es diferente aquí. Es un sitio a 1200 metros de altitud y más seco que aquí. Pero vamos, que hay una rociada estupenda todas las mañanas, tienen agua de sobra. Y vas a las 5 o las 6 de la tarde y está el Pilón lleno de abejas. ¿Qué hacen aquí? Pues eso es lo que están haciendo. Entonces, un alimento muy duro es una reserva, pero no es un alimento de disponibilidad inmediata. Y un alimento muy blando, líquido, yo lo comparo con que nos toca la primitiva, o te viene un señor a casa y te da 3.000 euros, es un alebrón de la leche. Esto lo comparo con un sueldo de 400 euros. Tú les tienes esto puesto encima, a que todos queremos un sueldo de 400 euros ahí fijo, ya que si tenemos eso nos atrevemos a más cosas. Entonces, ponerle esto a temperatura, encima de los cuadros, así, total, literalmente así. Ahí, haciendo un agujero, en invierno os decía que hagáis un agujero, pues como el de la entretapa, por ejemplo, o un poco más. Lo más pequeño posible, pero no tan pequeño que si lo pones dependiendo de dónde, te lo cierre el. O dejo un hueco muy pequeño que hasta ahí a veces mortalidad de abeja ahí. ¿Vale?
¿Por qué pequeño? Porque en invierno realmente tiene momentos en que hace mucho frío, no consiguen calentar lo suficiente y si lo tienes muy grande, se seca y esto se convierte en una piedra. Lo siguiente, no lo tiréis, lo van a consumir, pero ya no tiene esa función que os estoy diciendo. Acaban comiéndolo, más ahora cuando hace calor. Ahora ya no hay miedo, ahora ya puedes abrir, bueno, este fin de semana ya veremos, pero quitando este fin de semana, podemos abrir un agujerín de este tamaño. Y así nos aseguramos que lo coge. Pero encima del nido. ¿Eh? Encima mismo del nido. Y luego tapamos con esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto... Lo primero, está en el sitio en que vayas, es natural que esté la miel, que es encima de ellas. La miel nunca está debajo de ellas, en un colmenar natural. Está encima. Porque así lo calientan y también les hacen de tapón térmico. Y encima lo calientan, con lo cual lo sienten como propio. Esto para ellas es como el néctar que hubiesen guardado en los... Y les ayuda a mantener el gasto contable. Vienen días fríos, tienen esto, ellas siguen funcionando. En los días buenos, pues de noche, pues le zumban a esto. Y veréis que con buen tiempo te lo comen de narices. Es un problema, porque esto cuesta ahora, ¿cuánto estamos en esto? ¿1,30? Sí. O sea, esta bolsita cuesta 2,60, 3,20, 3,40. Y ahora te la cepillan en 25 días. Duele un poquitín, ¿eh? Pero bueno, mi consejo con esto en primavera, que nadie, salvo que quieras hacer una mirada especial, catas el eucalipto, por ejemplo, vale. Si no tienes que catar nada en especial, se puede tener hasta con miel, ¿eh? Porque no lo incorporan a la miel. Pero bueno, vamos a buscar calidad. Se puede quitar cuando tenemos la miel, esos días, y en cuanto cates la miel, por ejemplo, el eucalipto, el que la cate ahora, y el que no, el que las tenga de aquí dormido para arriba y no tenga miel todavía, esto tenerlo siempre, siempre. Si dejáis de tenerlo 15, 20 días, 25, no es ningún desastre, pero perdéis parte del efecto, ¿eh? Porque esos 400 euros fijos, el efecto que tiene psicológico en uno, es que los tiene siempre. Entonces te atreves a lo mejor a meterte en una hipoteca, te atreves a lo mejor en comprar ese coche que estabas dudando. ¡Astras! Si el banco de vez en cuando no voy a llevar el primer día de mes y no está en cuenta, coges miedo. Una comparación a lo mejor no es perfecta, pero es para entender el efecto. Esto es como un elemento de mantenimiento y de tenerla siempre funcionando. ¿Eh? Y para que aproveche cuando haya campo, con mucha más intensidad. La diferencia es notoria. Yo este año lo comentaba ahí en el pasillo con Belarmino, que es que he estado este invierno por debajo del 10% de mortalidad, he estado en un 8, en un 7. Para mí es muy bueno. O sea, yo tengo 300 y se me han muerto, quiere decir que se me han muerto 15, 20. Algunas que salían tanganeras, además, núcleos tan pequeños que colapsaron porque no estuve atento a reforzarlos con abeja. Y creo que si he bajado del 15, 20 al 10, 5, es por esto, que es pasta, sí. En invierno gastas menos, claro, pero a lo mejor de septiembre a ahora te has gastado 4 como esta o 3 como esta por colmena. Pero es que, ¿cuánto hemos dicho que cuesta esto? ¿3,20? Por 4 son 15 euros. ¿Cuánto cuesta la colmena? Claro, 85 si es un núcleo y 100, 120, aparte del cariño que les tenemos, de que tenemos líneas seleccionadas. Entonces yo creo que económicamente compensa. Duele, ¿eh? Igual, cuando pagas el palé o los dos palés, ostras, duele. Pero es muy buena inversión. Pero de esta manera, metido encima de la entretapa, con el agujerín coincidiendo, ya no es el mismo efecto. Si la colmena es fuerte y tiene un nido muy fuerte, sí, porque te lo va a calentar la entretapa y vas a decir, pues qué chorradas nos dice el tío este de las charlas, la mía ha ido fenomenal, se lo ha comido y todo estupendo. Pero la que no es tan fuerte, la que se movió para un lado, ya no te lo coge tan bien. Y en se pone duro. Sí, dime. Una pregunta. Eso, si lo pones, si lo que haces es dejarle miel de sobra de tu colmena, no le sacas tanta miel, repartes miel a las que tengan poca colmena. ¿A qué queremos echarles eso? A ver, la miel son reservas. Esto no es una reserva. Lo que sería una reserva sería poner azúcar duro, lo que es el tabletón ese duro. Entonces,
La miel es la despensa, pero tú cuando llegas a casa, ¿qué es lo que miras? ¿Eso para qué? ¿Para no pasar parte o para estimular? Las estimula si quieres, las hace no pasar hambre y creen... tú tienes tu sueldo, ¿vale? Y tienes en el banco 10.000 euros, que es la miel. Pero es que te pongan 400 fijos al mes, te cambia la jugada. El cambio es brutal, ¿eh? Yo te hablo de no sacar nada del cuerpo. Yo no saco nada de mí del cuerpo, que me invierno a 1.200 metros. Yo entiendo otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Hubo colmenas toda la vida. Padre tenía colmenas hace 50 años. Nunca echó ningún tipo de alimento. Claro. Cuando moría, estos tiempos raros que tenías, sí que las alimentaba. Cuando veías, sí que era vacina. Pero nunca hizo todo. Claro. Era la sensación que me da que estamos haciendo granjas de abejas. Sí, sí. Y eso, yo, de verdad, a mí me duele. Te doy la razón. Yo prefiero alimentarlas con su miel, que no me mueran de fame, en condiciones normales, siendo que tengo que tal, y sacar lo que saques, pues según te viene el año. Pues oye, me digo gente más o menos, pero no la forzaste. Pues a mí eso. Hiciste eso que nos estás enseñando. Sí, sí, sí. No, y yo te aplaudo y te doy la razón. Y a mí, yo tengo un colmenarín pequeñín en el pueblo, con trobos de estos, en mi pueblo llamamos cepos, en mi pueblo se llama cepos. Y se saca 2-3 kilos a cada uno al año, y ahí nos toca las narices. Quiero decir... No, yo no te estoy hablando de los trobos, estoy hablando de colmenas. Sí, sí, te entiendo, pero quiero decir que cada uno practica la apicultura que él quiere. Entonces, si a ti la que te satisface es esa... Si queremos ir a la agricultura ecológica, que de alguna manera yo entiendo que es el futuro, y yo creo que lo tengo que potenciar bastante desde aquí, es que todo esto nos está fuera de juego, pues. Sí. Yo te doy la razón. Yo, no es la charla que vengo a daros, pero si tú quieres hacer... Ojo con la apicultura ecológica hoy en día, que yo, bueno, la aplaudo, y es el único camino, te doy toda la razón. Pero la gente está teniendo bajas entre el 40 y el 80% en ecológico. ¿Y cómo se mantiene en población? Comprando núcleos. ¿De quién? Del convencional. ¿Qué más da que él no alimente con esto si yo soy el que le vende los núcleos y alimento? Al final estamos todos en la misma ronda. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo entiendo que en el pueblo lo que tienes es muchas más colmenas. Te mueren más y no es por la alimentación, es por la barroa que no la controlas tanto. Claro, claro, es por la barroa. Tienes más colmenas y tocas más para mantener lo que tienes. Uh-huh. Ecológico. Pero no recupera, o sea, si tiene que mantener el nivel de un profesional que está en ecológico, tengo muchos amigos, muy buenos apicultores, muy mejor que yo, en ecológico, sin alimentar, sin, con todos los, usando sálico solo, todo el rollo, ¿no? Y al final todos ellos tienen que recargarse de núcleos, todos. El que lo hace muy purista, los compra, los tiene un año, los compra de convencional, los tiene un año parados y se los dejan meter en la explotación. Entonces, al final, están siendo subsidiarios hoy por hoy, tal cual está la apicultura hoy por hoy, del convencional. Entonces, bueno, me parece muy bien y hay que ir por ahí. Y luego cada uno hace la apicultura que quiere. Yo no le voy a decir a usted. Me parece estupendo, yo te llevo 30 años y alimentando llevo 12 o 13. O sea, estoy dando la razón, de hecho. Pero hoy en día, si queremos maximizar... Yo siento que tengo que sacarles menos bien. Cuando llega ese tiempo y dice que alguna miel, te afina los dientes viendo lo que hay ahí, y no, hay que dejarles de sobra ahí. Yo me gustaría invitarle a ver. Me gustaría invitarle a levantar las colmenas mías, ¿eh? Tienen unos cuadros todavía macizados enormes, pero no tiene el mismo efecto esa miel que esto. Yo es una oferta que doy aquí, es una apicultura que cada uno puede tomar o no. ¿Qué puede hacer uno? Tienes 10 colmenas, ¿eh? Es vista, te gusta, tienes 10 colmenas. Hazlo en 2, esto, o en 3, a ver qué pasa. Y dices, ostras, que le dé morcilla por 5 kilos más, que a mí me da lo mismo, ando con todo este lío que me manda el tío este, a mí no me gusta esto porque estoy alimentado. Joder, pues perfecto. O dices, ostras, qué bien va. Eso cada uno, no hay cómo probar. Y si no te gusta ya de entrada porque no es tu estilo, pues no puedo decir nada. No es el tipo de apicultura que estoy dando aquí, de la que estoy dando yo la charla, pero yo le doy la razón, no hay otra. ¿Cómo no se la voy a dar? Yo me sé, es que hay que distinguir entre la apicultura profesional también es cierto, sí. Y la aficionada. Efectivamente. Pues cada uno, hay gente que... Entonces, claro, yo no voy lento, porque le dejo para el cajón de abajo, y ya está, no lo mato. Pero bueno, planteándoselo, tú abres el cajón de abajo, y eso no sé qué, eso es como harina.
No. Ah, no, eso, o sea, esto es como tiene... una gelatina. No, tampoco. Esto es como, ¿cómo diría? Como crema poco dura. O sea, que no es que caiga. No, no, esto yo lo abro y está así. Es más, lo dejo aquí y se pone como un cuerno, ¿eh? No. Vale, entonces yo, siguiendo este hilo, fuera de otras apiculturas, en alimentación, esto en primavera, que es de lo que estamos hablando, se lo tendría así, pero acaba en uno, a poner otro. ¿Eh? Además tiene una cosa o otra, cuando vas a trabajar con ello, tiene varias cosas muy buenas. Esto lo van abriendo, a ver si se ve aquí. ¿Lo veis? Lo van abriendo así, y cuando el campo tira de narices, que te hacen setas para arriba, y te lo hacen aquí dentro. Tú vas a la córnea y ves aquí que hay cera, y te dicen alza. Alza o núcleo, dependiendo. O sea, necesitamos espacio, chico. Y ya aprende uno a funcionar con eso. Entonces, mi consejo es tenerle, si solo funcionáis con esto, tener dos de estas. Así, una aquí. Bueno, una aquí y otra aquí. Vamos a poner esto saltando aquí detrás. No he conseguido nada, pero bueno. Lo he intentado. No, que la carga que usa después. Un par de ellos. ¿Por qué un par de ellos? Porque además los pongo en diferente momento. Si te va acabando uno, aparte de la colmena normalmente tira por uno y no por otro, siempre tienen algo y se lo vas cambiando. Pero hemos dicho que les damos los 400 euros. ¿Vale? Pero ahora en primavera también viene estupendo. Estamos, te viene a casa un señor, te toca la. Toma 3.000 euros. Ostras, entonces cuando dices, ostras, voy a mandar al chaval a este verano a que haga ese curso en inglés en Irlanda. O cosas que ni habías pensado, te atreves. Bueno, pues esto es algo parecido. Alimentación, ¿lo ves ahí? Yo alimento con estas bolsas, se puede alimentar de muchas maneras. Estas son bolsas que se venden específicas para alimento de abeja. Esta, se echa al agua, se puede echar 3-4 litros, ahora digo cómo es la alimentación. Digamos que te llenan todo esto, podemos hacerlo con agua. Mira, es muy simple. Ya verás cómo se le cae, cómo se actúa. Seguro, ¿está pasando eso? Yo con la habilidad que tengo se me cae, el chisme este, se lo fastidio aquí a... Bueno, imaginad que esto es el alimento, ¿eh? Yo lo pongo. Tengo un bidón aquí, ¿eh? Se pueden comprar también tarros de 25 litros, pero es glucosa al 75% al 70% de materia seca. Es el bidón, puedes comprarlo y tenerlo al sol 5 años, que no se estropea. Va con ácido se llama ascórbico, yo creo. Sorbato potásico. Si te digo ácido ascórbico, que no es. Sorbato potásico y otros conservantes que hacen que nos estropee en esa densidad de azúcar, ¿eh? De agua, perdón. Bueno, pues yo tengo aquí el bidón, pongo aquí una mesuca así que me queda a la altura de un poquito menos de la cintura, por aquí. Pongo pues se puede poner un tiesto o un cubo, da igual, ¿eh? Y esto lo pongo así, pegado al bidón, y así yo me hago 100, 200 en un día. Este se coge así. Le echaría más, ¿eh? Le echaría por aquí o más incluso. Y se hace esto así. Bueno, primero, como está todo pegado de glucosa, el agua no se ha pegado, pero es glucosa. La echas para abajo y la echas abajo, subes esto así y atas en la punta. Así. ¿Para qué? Para que quede así. ¿Lo veis? ¿Cómo queda? Y no se sale el agua, es increíble. Y estos que venden comerciales, que yo he comprado, estos se los compro aquí con la Cerdá, son de ahí de Castellón, son muy duros. Y se lo puedes dejar en el suelo, incluso en algún, habiendo escazos, vamos, cotollas o algo, incluso las cotollas, con lo que pinchan, si no lo arrastras, te lo aguanta, tiene aguante. Pero claro, hay que pincharlo. Yo me hago con tres, lo tengo en el coche. Con tres alfileres y un cacho por spam que tengo por ahí, que el alfiler no entre mucho, con que entre 3 o 4 milímetros, vale, si entra más, es fácil dar un poco lateral y lo rasgas, y ahí la has fastidiado.
Y yo le cojo y le meto muchos. Porque luego lo pones aquí todo tan contento, y si das pocos, seguro, por la ley de Murphy, que coincide encima de los bastidores de... y no la aprovechan, ¿eh? Esto, al principio de la primavera, cada uno que salga a su sitio, si me olvido ponerme aquí arriba, hombre. Cada uno en su zona, que se haga, ya no voy a insistir. En la costa, el principio de primavera fue en enero y febrero. Aquí ya casi ha pasado, estamos en ello. Y de Mieres para arriba, nos quedan 10 días, 15, cuando pase esta nortada. Pero es inminente, ya sabéis. Pues al principio esto, hay que poner poco, así, esta cantidad no está mal. ¿Por qué no le ponemos mucho de esto? Porque le metes... De chavales todos nos metíamos, a veces nuestras madres nos metían con la bolsa de agua, ¿no? En la cama. Pero es que esta bolsa de agua es fría. Y encima está arriba, que como es un sitio muy sensible. Entonces, si le metes arriba frío, la colmena es pequeña, o hace mucho frío fuera, estamos en vez de hacer, estamos haciendo flaco favor. Hay que meter esto así, y hay que meterlo a principio de primavera, incluso a las colmenas grandes, como viene, al 70%. Al 70%. Que no es lo que nos venden como estímulo. Cuando se habla de estimulación, es una imitación, la estimulación del néctar del campo, y eso es al 50%. En las colmenas fuertes, después de meter una bolsita de estas, ya la primavera va para adelante, ya tiene 4 cuadrines, ya tiene 5, ahí ya podemos meterle 1 al 50. ¿Cómo hacemos el de 50? Muy fácil. Estoy en mi bidón, tengo esto puesto aquí, hecho. El primero de agua, tengo uno de agua al lado, y el bidón. Con mi caceta, cojo uno de agua. Un corazón que está aparcando desde aquí. Ah, estrada. El de agua debajo, porque el agua se mezcla mal, tira ahí para arriba, entonces la mezclamos mejor. Primero el de agua, uno de agua, la medida me da igual, es la caceta que tengas. A ojo, tampoco... Y dos al 70%. Si metes dos unidades al 70% y una al 100% de agua, 50-50. Y haces esto. Como se manzaba la leche antes en los pueblos, mi abuela tenía un fodre de estos. Ya no lo usaba, porque tenía de este para hacer la mantequilla. Pero alguna vez, para que viese yo cómo se hacía antes, me lo abascantaba y tal. Y le daba, pues nosotros parecidos. Le damos, y con esto ya lo tienes mezclado. Si no lo haces, no se mezcla. Se te va el agua para arriba, o sea, es un... Tiene que estar mezclado. Pero eso tiene que ser más adelante, ¿eh? Y a las unidades pequeñas, colmenas que están en 3 cuadritos, 4 cuadritos, no le metáis este... Esperad a que por sí mismas vayan bien, porque esto les puede hacer más daño que arreglo, ¿eh? Al 50% les da más trabajo. Ojo, ¿eh? Les da más, es como el néctar de campo, tienen que secarlo, es como una fuente del campo. Pero ahí sí entra la palabra estimular, por eso no empleo para alimentar en general la palabra estimular, pero ahí sí que la estimula, la reina se pone como loca. ¿Problema que tiene esto? Y que ahí tiene el caballero seguramente diría, ¿ves? Te haces esclavo de esto. Porque si tú la dices, oye, que el campo está dando a tope, aquí tenemos polen siempre. Le metes esto, el néctar que no lo tenemos siempre, se lo metes. En un cuartín de hora cada día que salga el sol, hoy han podido trabajar. Y al pasar frenados cogen polen. Nos vemos todos. Diente de león ahora está metiendo. Entonces la tía se pone a poner. Y tú te olvidaste luego de ponerle, de reponer cuando esto se acabó. Y pa, se pararon. Y la de al lado, que no hiciste nada, siguió al tuntún y se iguala. Entonces has gastado dinero para nada. Tampoco les hace daño, no pasa nada. Pero en general, si te metes en esa dinámica, tienes que seguir con ella. No es obligado, no pasa nada por no hacerlo, ni se va a venir abajo, no ocurre nada. Pero la manera de sacar el rendimiento a esto es de esa manera. Entonces la pauta es al 75%, o sea, 70, perdón, y poca cantidad al principio, esto que le tiro con poca cantidad. Esto que puede ser 1,5 litros o 2 litros como mucho. Y más adelante puedes meterle más. Y por supuesto, cuando partamos, cuando hagamos núcleos, sobre todo a la madre, hay que meterle un buen viaje de esto, porque le hemos
quitado abeja y nos interesa que galope fuerte. Bueno, en primavera, si alimentamos, tenemos otro problema. Estamos alimentando, tenemos el que va, porque es cuando puede, cada 15 días al pueblo, o cada 20, cuando a la mujer le compensa, o al marido, o cuando las circunstancias familiares te lo permiten, el que va de esa manera no tiene seguridad de ir. Entonces tú estás lanzando una colmena a tope, te viene una semana fuerte de campo, sale aquí en Asturias, te sale la lica arbórea, es la blanca, ¿sabéis? El brezo blanco, y se te pira. Entonces, esto fue tirar el dinero. Tienes que estar seguro de poder ir. Si no, tranquilitos, 400 euros y tira como te da la gana. O, nada, yo no quiero estos líos y se acabó. Entonces nos olvidamos de la alimentación. ¿De acuerdo? La alimentación, tener colmenas fuertes, nos va a ayudar. Por un lado, estamos criando barroa. Lo que decía al principio, al hacer buena, entendiendo esta como buena apicultura, estamos criando barroa, ojo. Pero a la vez estamos dándole fuerza a la colmena para poder con esa barroa. Si controlamos bien la sanidad y hacemos esto, tenemos colmenas muy, muy sanas, ¿eh? Y veréis unos cuadros preciosos, homogéneos de cría, etc. Para acabar con la alimentación, si alguien, esta bolsa, la problema que tiene, aquí ya no sé si puede comprar la asociación o no, porque es que un apicultor, esto lo venden por kilos, por sacos, o sea, no puedes usar esto. Entonces podemos usar las de basura. Las de basura de 30 kilos, las de 30 litros, las normales de casa. Esas, hacemos la misma operación que con estas. Pero ojo con esas. Esas se rompen. Esas sí que no puedes dejarlas en el suelo, tienes que llevarlas en un cubo. Además se rompen así. Si se rompe una, por un lado, porque la habéis dado con esto, o por la razón que sea, no os volváis locos pasando la otra bolsa. Le dais media vuelta y lo ponéis. Lo pincháis por debajo y lo ponéis. Porque el tema es que coman teniendo esto como una ducha encima de la cabeza, ¿eh? O sea, que les caiga encima, no picarlo por arriba para que entre. Otra cosa es que si la colmena está inclinada, como tengo esta ahora, imaginad que está inclinada así, y tú te olvidaste de picar por aquí abajo, la colmena empieza a comer, pero cuando acaba en la parte de arriba, empiezan a roerlo. Y entonces empiezan a entrar andando por aquí, y se ahogan. Y tienes mortalidad de abeja. Hay que acordarse siempre de picar mucho la parte de abajo. Para que se lo gaste homogéneamente y se acabó. La bolsa de basura no hace falta picarla. Lo que la haces es que la maduras un poquito por fuera. En el cubo en que la llevas, siempre hay una que se ha roto, siempre va con glucosa. Pues no quites esa glucosa, lo pones encima, empiezan a roerlo ellas y se acabó. Tiene un problema. Y también es importante. Y si te olvidas, vas al mes, te lo han roído todo, incluso te has sacado plástico por la piquera, y a mí me parece una marranada. Hay que ir justo cuando lo ha acabado, lo quitas y se acabó. Cada uno tiene sus circunstancias. Yo no me meto en las circunstancias de los demás, porque uno va a veces a las colmenas cuando puede. Hay familia, hay trabajo, hay cosas por delante, y eso es más importante que la colmena. Esto no, esto puede quedar ahí por sécula, esto aguanta el roído. Pero, ¿uno puede tener acceso a esto o no? Y como veis ahí, pongo los dos. Tengo puesto este. Y estos hombres que es de color, yo lo compro a, si alguien tiene interés, a una comercial que se llama Taisi, que es de Calataluf. Lo que pasa es que lo mínimo que venden es un palé de 4 bidones de 300 litros. O sea, venden 1.200 litros. Habría que juntarse muchos, dependiendo de cómo será. Pero es muy barato. Lo venden muy barato. Y ahora no sé cuánto ha subido, como todo, pero no sé cuánto está. En 0,50. Luego está el transporte. O sea, no es que salga a 0,50, ya ojalá. Pero bueno. Si pensad que dura para mucho. O sea, comprar un litro, aunque tengas 10 colmenas, comprar 300 litros. Te va a durar 2-3 años, no tienes problema, ¿eh? Y son almíbares de la industria de conservas de melocotón, de... Y este es de frambuesa, entonces tienen color. Y eso es muy bueno para mí, porque sé, si estoy alimentando demasiado, lo guardan, claro, lo guardan como si fuera miel. Y entonces ves una zona de este color en el borde de la cría. Y
dicho, ostras, voy a ir más flojín, que tampoco quiero yo tirar el dinero. Entonces tiene este efecto positivo. En definitiva, en esta agricultura que yo os comento, y cada uno adaptándolo a sus circunstancias y con todas las salvedades que yo os he propuesto, yo os diría que este lo tengáis siempre y este, en función de vuestra disponibilidad, lo valoréis. Momento que yo considero obligatorio, cuando partís. Cuando partís a la madre, sobre todo a la madre, meterle este, ¡buah!, es bendición total. Es encontrarte a los 21 días, si está bien el campo, que puedes partir otra vez. Y le ayuda mucho. Esa es mi óptica al respecto. Aquí se ve, a ver si estoy capaz, ahí se ve cómo está, a lo mejor lo mismo, cómo está esta apicultora, la chica, picando la... ¿Y veis que lo está picando mucho por el culo? Lo pica mucho por el culo, lo gira y lo pone ahí. Y así es como... Vamos, lo fuman en... ¿Cuánto tardan en beberse 4 litros? ¿El armino? Se me oye bien con apellido de la pulpera. Bueno, eso es lo que yo os propongo en la alimentación. No tenemos contraindicaciones, salvo que las lanzamos a la jambrazón. Claro, si alimentamos y se nos van, hemos hecho un pan con unas hostias, ¿no? Bueno. Pero no hay contraindicación ninguna en esta época. Así como el líquido nunca podemos poner si vamos a miel. Ojo, esto es importante. Estamos en mayo, empieza San Juanín, empieza el castaño, eso va a ir a miel. Aunque vayamos a una miel más de montaña más tardía, ya empiezan a guardarlo. Y más si vamos a coger cuadros del cuerpo para sacar miel, que no deberíamos, teníamos que dejar. Pero bueno, pues ahí no alimentes. Porque eso sí lo incorporan a... Si viene bueno el tiempo, te lo guarda. Con esto podemos apurar más. Incluso podéis probar con una, tenerlo todo el tiempo, a ver qué pasa. Porque no tiene el cuerpo. De hecho, no lo tocan. Cuando hay campo y están en pielada, vamos, la mierda esta tiene que para ti. Que de qué narices. Que si hay chorito fuera, van a comer jamón york, ¿no? Bueno. Vale. Pues eso es lo que quería decir de alimentación. Vamos a ver si avanzamos. Sanidad. Una preguntita, perdón, antes de avanzar. Cuando tiras a las alfas, quitas todo, como... Líquido, indudablemente. Y sin ni llegar a las alzas, estamos en mayo, como he dicho. Empieza la ligustre más se nota el sabor, que nos lo incorporan a la miel siempre. Aquí en Oviedo, la miel sabe a ligustre. Aunque tú ya has puesto la alza el 20 de junio, que se acabó el San Juanín. Pero sabe a ligustre. Bueno, el 20 de julio todavía no se ha acabado, ¿no? Pero bueno. Yo no me arriesgaría, en cuanto tú una colmena ya tienes lanzada, ya pienses en ir a miel, no le pongas. Porque ahí estamos bajando, es un fraude. Fraude a nosotros mismos, incluso si vamos a comer la miel nosotros. No digo líquido, El sólido, prueba con un hacerlo. Yo he probado con alguna y no lo incorporan. Van a hacer un estudio este año, que además lo comentó Coldo el otro día, que van a hacer unos estudios de ver si en principio parece que lo incorporan, no es significativo. Yo lo he quitado, en la miel que produzco para la venta, lo he quitado porque, bueno, todavía hay que andar con un poco de cuidado con eso. Pero en algunas que al final te meten una media o algo así, que no tienes pensado en miel y que tenías alimento, porque estaban así un poco en sus rullas, no noto diferencia ninguna. Pero hay que esperar a datos más sólidos. Este es el líquido, por supuesto. O sea, y de lejos, ¿eh? O sea, un mes antes ya fuera. Sanidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos ahora, y que yo me hago, es si venimos de un tratamiento de otoño-invierno resolutivo. ¿Qué significa resolutivo? Lo hablamos aquí, los que estuvieron en la charla de invernada y a poco se acuerda, ya la, se llama tratamiento resolutivo a uno que hacemos sin cría, sin nada de cría. Si tienes esto de cría, no la mano, la palma, esto, no vale. Porque si tú tienes solo 30 barroas en esa colmena o 20, decimos que el 80% están en la cría, ¿no? Tienes aquí metidas 16 barroas y 4 fuera, que no vas a verlas, porque si hay 4 barroas en 10.000 abejas no las ves. Y tú estás tan campante, metes tu tratamiento, has hecho tratamiento sin cría, pero tienes 16 barroas. Ahora echa las cuentas de la multiplicación de cómo crecen las barroas
ahora todavía estás bien, pero no vas a llegar a mayo. Entonces, sí, cría. Hay que hacerlo, el que esté en montaña y tenga una paradora muy grande, lo tiene mucho mejor. Y el que esté aquí tiene que buscar un hueco, alguna manera de tratarlas sin cría. Ya seríamos un tratamiento resolutivo. Entonces, si venimos de que hemos hecho en otoño o en invierno un buen tratamiento, me da lo mismo amitraz o ácido oxálico. Sabéis que son las dos moléculas que nos funcionan en este momento con la barroa. Es el amitraz, es una molécula química, es la misma que la de los collares de los perros. Nos está dando bastante buen resultado todavía, porque con el tiempo que llevamos con ella debería ya empezar a flojear y no flojea. No flojea parece ser porque esta molécula, la cera de la colmena, que es un ácido graso la cera, lo chupa, para entendernos así en palabras nuestras, lo chupa poco. Se incorpora poco a la cera, a diferencia del furbalinato o de los otros productos que ya los... Entonces, al chuparlo poco, la cera no lo tiene. Entonces, al no tenerlo, la abeja y, por tanto, la barroa no está expuesta a él constantemente. Entonces, no crea resistencia. No sé si me habéis seguido el hilo, os lo he explicado bien. Y por eso, la mitad de momento, ahora tenemos que intentar usarlo. Mi opinión, y en esto coincide la gente que lo está estudiando, Fernando Calatayud, hay una gente por España, aquí más era el otro, el de Valencia, Belardino, el... Ay. Bueno, hay dos o tres tíos estudiándolo científicamente, no como nosotros, que estamos en la guerra con las abejas y no podemos estudiar, detenernos a estudiar. Están de acuerdo en que hay que intentar, si estamos aquí en Asturias de Costa, vamos a tener que ir a tres tratamientos al año. Convendría intentar que dos sean con ácidos orgánicos, o sea, con oxálico hoy por hoy, y como mucho uno con amitraz. Ahora, que no os tiemble el pulso, el que esté convencional, o quiera estar de esa manera, si tenéis un nivel de barroa alto, ir a la amitraz, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vamos a dar por hecho que aprendimos en la charla del invierno y que habéis puesto tablillas apibar, apitraz, la que queráis. Ojo, el apibar, por ejemplo, es de liberación lenta apibar, con V, aquí va, esta liberación muy lenta. Entonces, si lo pusimos a finales de agosto porque teníamos poca cría, ahí pudieron propolizarlo, que se nota fácil, porque lo ves como brillar, ¿no? Si lo han propolizado, se libera. Y si encima es de liberación lenta, de los 50 días o 2-3 meses que tiene de actividad, a lo mejor te has perdido un mes y medio. Entonces hay que tener cuidado, la pibar de octubre en adelante, del 10 de octubre 15, para que ya no te lo propolicen tanto y tengas todo su ciclo de funcionamiento bueno. Vamos a suponer que hemos puesto a pibar o a pitraz, ¿eh? O el que está muy bien y está en ecológico, su tratamiento de oxálico. El oxálico ya es imperativo, el que bien sublimar, bien cualquier tratamiento de goteo, no, porque no tenía invierno, no podéis dar goteo, pero las tiras de anel o de liso. En invierno, tiene que ser sin cría, cero cría. También con el apitraz, pero con el oxálico imprescindible, si no es como no haber tratado. O no lo podemos llamar resolutivo. Entonces, resolutivo es un tratamiento sin presencia, cría, nada, y con seguridad de que el producto ha funcionado. Muchas veces lo metemos a toda pastilla y lo marchamos para casa. Y a lo mejor metimos las dos, son dos tiras de arriba, en aquí no había cría, y ¿qué hizo el nido de abeja? Se piró para el otro lado, que dijo, ese el apibar te lo comes tú. Estuvo ahí un mes, se evaporó, tú no fuiste, porque estabas en tus cosas, un día miraste así y viste que ahí había abeja, perfecto. Al mes acabaron la comida del otro lado, la comida subía natural, el nido se trasladó a ese lado. Tú vas a los dos meses y te encuentras las abejas rodeando tus tiras y estás más contento que unas pascuas. Y en realidad el efecto ha sido cero. Tienes tus barroas tan contentas como tus abejas. Así que hay que estar seguro que ha funcionado. Y dices, bueno, qué bien. ¿Y cómo lo haces? Pues conviene hacer, o puedes hacer un test poniendo debajo la... Yo no lo hago, sinceramente. Yo hago test. A mí me suena muy como hacer el CO2. ¿Eh? No sé si lo habéis probado. A ver si vamos a ver. Ahí lo tenéis. Este es el test de CO2.
se cogen un tarrín de orina, lo voy a decir muy rápido porque ya lo he contado otras veces y no es el caso. Cogemos un tarrín de orina, el cuadro lo ponemos, teníamos por aquí un cuadro, el cuadro lo ponemos así, así, un poquito así, ¿eh? El tarrín de orina así, se aprieta bastante, que aguantan ellas, con agilidad, ¿eh? Y cuando lo tengas así, ¿no? Lo meneas así como si fueran los dados en la cubitera. Y coges este chisme, que lo tienes en la tapa, ¡pa! Lo echas y cierras. Este chisme además tiene este indicador aquí, que ya ves que si sos trayendo la abeja, esas son 300. Pero con el tarín de orina, el normal, el este, son 300. Y si son 250, te da igual. O sea, se le echa un poco de CO2 y se duerme. Se menea. Y quitas, tiene una tapa como esta abajo, ahí la veis, blanca, la quitas con cuidado para que no salten barroas y cuentas. ¿Eh? Va bastante bien. ¿Qué problema tiene? Que lleva aquí una ampolla, que es un poco, hay que meterla, cuesta cada una 2-3 euros y te vale para 4 colmenas, o sea, te gastas 2-3 euros por 4 colmenas. Pues hay gente que va con la bombona, el que tiene un amigo que es... que tiene un bar, pues va con la bombona CO2 y lo hace, y sale más económico. Pero yo, aún siendo seguido, merece la pena. Porque del azúcar glass, al final, como es un telar, el azúcar, que el agua, que cambia el agua cada vez, yo al menos, si es mi caso, y soy profesional, no, lo acabas no haciéndolo. Porque lo aborreces, lo llevas en el coche con toda tu buena intención y tienes como que forzarte, y este es más sencillo. Creo que se os explicó cómo lo hace Coldo. Yo no me atrevo porque... a lo mejor no soy tan fino como él. Coldo echa un capazo de estos de goma, de estos que se usan para la vendimia, o de color crema, que suelen ser, o blanco, pues echa ahí un cuadro entero de nodriza, dice que se distingue la reina si anda por lo blanco, haciendo a mí se me aprieta más el culo, con perdón, de la expresión, y no me atrevo. Él lo mira bien, y eso lo mata en alcohol, es sacrificar 200, 300 abejas, y da pena. Pero lo mete en un bote, le pone el numerito y se lo lleva para casa. El fin de semana, un día que hace que llueve, pues se pone a contar barbas. Si eso lo haces antes y después, sabes, de tratamiento, sabes si te ha funcionado. Es que locura, ¿eh? Bueno. Esto no es para tanto. Tardas 2 minutos, ¿eh? Queda dormidina, la tiras encima. Al acabar, se quedan ahí dormidinas. Incluso la atacan un poco, hay veces que dicen, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero no hay mortalidad, te vas a la siguiente y cuando has acabado de mirar la siguiente, ya no hay abeja, ya no hay nada, todo se despertó. Si por un casual cogiste la reina, no pasó nada. ¿Eh? El menú tiene que ser con ganas, ¿eh? Hay veces que nos da miedo, tiene que ser con ganas. Entonces, estábamos en que damos por hecho que hemos hecho un resolutivo. Y ahora, ¿qué es lo que yo me planteo en estos 3-4 meses de primavera? Me planteo dos escenarios. Hay que hacer un test de barroa cada 2 meses, ya casi es mucho. Tenemos que saber cada 2 meses por dónde andamos. Si hemos hecho un tratamiento muy bueno en invierno, dices, bueno, no hago nada ahora, estamos en montaña, ahí en, yo qué sé, en Pola de Elena. Esto, Pola de Elena, mismamente, ¿no? Vale, estamos en un pueblín ahí en Pola de Elena. Pues no hagas que es ahora, tampoco te vuelvas loco. Pero dentro de un mes sí. Porque aunque uno lo haya hecho muy bien los deberes, puedes tener un vecino al lado, o haber una casa abandonada con dos enjambres salvajes, y tener deriva y reinfestación, aunque tú lo hayas hecho muy bien. Entonces, las dos respuestas que yo tengo es, cuando hago un test, si tengo números altos, para mí, número alto es por encima de 2,5 o 3. Si tú cuentas 9 abejas, es que tienes un 3%, porque eran 300 abejas. Sí, esto 9 barroas. Cuentas 9 barroas, ostras. Yo ahí ya las orejas tienen que estar así. No sé cómo decía Coldo, con 5 estás aquí. No me acuerdo cómo lo hacía, pero ahí yo me voy a un tratamiento resolutivo. Tengo que hacer algo para tratar. Sin cría mis abejas. Dices, ostras, tío, pues estamos en primavera. Haré núcleos y quitaré más cría de la que puedo. Como el núcleo tarda un mes en fecundarse, nace toda la cría, va a haber un momento en que está desnudo, puedo tratarlo del todo. Y si a la madre le quito toda la cría operculada, le puedo meter un buen palo. No sé cómo lo haría,
pero si no hago nada, voy mal. Y os voy a confesar una cosa, ¿sabéis por qué lo sé? Porque la he cagado. No creo que haya un apicultor fuerte que no haya tenido un año de pérdidas, pero muy serias. Que te quedas económicamente barrido, porque el disgusto de que se te mueran 8 de 10 es muy grande. Pero el disgusto de que se te mueran 200 de 300, que te dan la comida del año, es mayor. Y me ha pasado. O sea, no me lo estoy inventando ni soy más listo que nadie. No, al contrario, me he creído más listo y la he cagado. Entonces, si tienes varroa, lo principal en tu explotación, como si tienes que renunciar a la miel, es, porque si no tienes aves, no tienes nada. Seas ovista, seas profesional. Y el otro escenario, ojalá que sea el que nos planteemos, es que vas en números bajos. Pero solo hay una cosa cierta cuando tienes números bajos. Creo que ya podéis imaginarlas. Y es que van a ser altos. Es que en cuanto pase un mes o dos, van a ser altos. Tú dices, ¡ay, qué bien estoy! Sí, estás bien. Pero dentro de un mes o dos, con 5, 7, 10 cuadros de cría, vas a estar en números altos, sí, o sí, o sí. Y no vas a verlo, porque decimos que el 15% de la varroa es forética, está fuera. Forética fuera se nos va a decir en intercambio de mnemotécnica. Luego, tú no la ves nunca. Hombre, puedes coger y matar zángano, ¿eh? Pero los números de zángano no es fácil. Evidentemente, si veis que tienes varroa en los zánganos, también ponte alerta, pero no es tan fiable como los números de los test. Si tengo números bajos, tengo que hacer un tampo, porque yo no voy a llegar, aunque estén cero, aunque yo vaya mañana a mis colmenares y me den cero los test, que si me dan cero todos, también dudo, y voy a repetirlos, dentro de 3 meses no va a ser cero, voy a estar en el límite de tener mucho. Entonces hay que hacer tratamiento tampo. Normalmente hoy en día estamos, si haces esas cosas bien, en un resolutivo al año y 2 tampones, si todo va bien. Si tienes las colmenas en costa, otras sumas. Si estás en zonas medias, a lo mejor libras con 2 tratamientos, y en zonas altas con 2 tratamientos, uno blandito y otro más serio, tienes que librar seguro. Zonas muy, muy altas, aquí en Asturias hay pocas, porque yo quiero que consideréis, aquí en Asturias hay mucho desnivel en los valles, y tú tienes un colmenar y dices, esta alta montaña, lo tengo a 1000 metros, pero a 3 kilómetros a lo mejor tienes el fondo de valle y el fondo de valle está a 500. Esas abejas tienen una actividad no de 1000 metros, sino de... empiezan con el campo a 500 metros. Entonces va a tener un ciclo más largo, no está en alta montaña. Pero bueno, los sitios en que sea muy alta montaña las tienes, yo que sé, en el Ventariego, o sea, allá arriba, a lo mejor con un tratamiento solo al año libras. Todavía hay sitios. Yo en mi pueblo, con 1200 metros de altitud, con un tratamiento al año, la gente no libra. Tengo un colmenar a 1500, que este año lo he bajado a la costa, otro año probaré a dejarlo y ya os cuento. A lo mejor con un tratamiento al año, claro, es un ciclo tan corto y tienen tanto tiempo sin cría, que ya se limpian, que ya higiénicamente es muy bueno para ellas. Entonces, eso es en lo que estamos. ¿A qué le llamo un tratamiento tampón? ¿Qué puedo hacer? Si puedo, uso ácido oxálico. Puedo gotear, por ejemplo, con Oxibí o comprando el oxálico, se puede gotear. Para gotear, que las temperaturas sean por encima de 18 grados, que la piña no esté muy cerrada, ni muy abierta. Si está muy abierta no gotea suficiente, no sé. Si está muy cerrada solo les toca las de arriba. Bueno, tiene el goteado y hay mortalidad de abeja. No os asustéis si veis 50 o 60 abejas en la piquera, no pasa nada. Porque el oxálico, el ácido oxálico quema el exoesqueleto quitinoso. Mata las varroas porque las quema. Pero es que el esqueleto de la abeja también es de quitina. Lo que pasa es que es más gordo. Entonces a las cabezas las castiga, ¿eh? O sea que se puede sublimar, pero sublimar como tampón, o sea, para hacer, este sublimado tiene que ser con cero cría, ¿eh? Si no, no estamos haciendo nada. Y a mí me ha funcionado muy bien este último par de años las tiras, las de Anel o Lison, son las marcas que las comercializan, y está muy bien porque además puedes hasta ponerlas en época de mielada, porque es ácido orgánico, con moderación, tal cual indica 4 normalmente,
Y, pero bueno, también van sumando las perras. A eso llamo yo tratamientos tampón, siendo en números bajos. ¿Eh? ¿Qué hacemos con un tratamiento tampón? No matas todas las... Hay mucha cría, no matas toda la barroa. Estás incidiendo en un 15%. Si la tira aguanta funcionando 10 días, pues a lo mejor estás matando un 30%. Pero con eso bajas el número, como estás en un número muy bajo, pues vas aguantando, pero siempre estamos con la hacha encima de la cabeza. Y luego tenemos una cosa en Asturias, que es lo que nos fastidia para hacerle miel, pero el pasto es bueno. Podemos aprovechar paradas naturales para hacer la puesta. Por ejemplo, estamos pensando en hacer un tratamiento tampón, pongamos, finales de marzo, ahora cuando acabe el eucalipto en la costa, hay un pequeño parón de campo, ahí el 20 de abril, y ya estamos pensando. Y resulta que viene, ahora va a ser un pelín pronto, pero dentro de una semana nos viene una nortada como esta, 4 días de un frío o 5 tremendos. Va a dejar de poner la reina. ¿Cuándo tendríamos que tratar? Buscando tener la mínima cría posible. A las 2 o 3 semanas de eso, a par de semanas, porque es cuando no nace la cría que lo pusieron. Entonces ahí va a haber un momento en que sí, hay mucha nueva apuesta, porque estará un tiempo fabuloso a las 2 semanas, pero es abierta. La cerrada, que le correspondería pues, entre 12 y 21 días, tenemos relativamente pocas. Estamos hablando de poner parches. En el momento de hacer núcleos, vas a hacer núcleos, haces tratamiento al núcleo cuando esté desnudo, con amitraz y las reinas ya vírgenes, hay que andar con cuidado. Pero bueno, es que no tener barba es una bendición. Prefiero que algún núcleo no salga adelante a eso. Y hay una sustitución, una colmena típica, que te pone una realidita en el borde, que ya lo ponía bien y dices, vale, a ver qué pasa. Pues estate atento, echa cuentas. Dices, nace tal día, cuento 12 días, voy a tener todo nacido, ¡tras! ¿Vale? En eso Asturias nos ayuda, porque siempre va a haber algún siempre nos va a llover en mayo, siempre nos va a llover en junio, y esa semana nos puede ayudar. Pero hay que estar muy, muy dinámico, muy al loro. Bueno. Vale. Vamos a la termicidad, y ya vamos avanzando. La termicidad que va muy unida a la densidad de abeja, que no sé por qué no lo he puesto. Tenemos que buscar siempre la máxima densidad posible. Si en esta caja tenemos una colmena que ocupa 4 cuadros de abeja, la mitad, ese espacio que tiene que calentar y gestionar, y que ya no puede. Es como si estamos en un polideportivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puedes hacer una especie de cuadro como de por spa, que incluso los vende, los de View One, y la limitas. Yo lo hago hasta con esto. Cojo esto, lo pongo así. Esto al final la mano. Sí, ahora va para allá. Y cojo así esto. Vamos a ponerlo. La colmena me ocupa estos cuadros. Me aseguro de que tenga un cabecero de miel, otro no va a dejar la miel fuera, que tenga sus reservas. Pongo esto aquí. Esto también me vale algo que limite con plástico, con lo que sea. Que no llegue abajo, que haya paso por abajo, para que ventilen y para que puedan acceder a este lado y entonces te eviten que entren roedores, bueno. Y cierras aquí. No tienes ni que quitar cuadros. O puedes llevarte, bueno, no metes, ¿de acuerdo? O puedes llevarte todos estos para casa, como tú quieras. Conviene dejar uno por fuera para que esto no se vuele, ¿eh? O un cuadro de esos de por spam, que lo hace uno mismo. Lo acaban royendo, pero bueno, no es un coste muy grande. Pero dejar hueco, por arriba no dejéis hueco, que es por donde va el calor y es donde queremos tapar. O sea, esto dejadlo que se os salga por arriba. Y por abajo que pase. Que sean como unas faldas.
Luego, ¿qué más hago? Esto. ¿Eh? Tiene un tamaño que sobresale por los lados. ¿Para qué? Para que si yo pongo alimentación, el volumen que coge todavía cubra. Y encima, meter esto por los lados, esto como cede un poco, entra presión y queda eso. Y para más INRI, bueno, este no lo he usado. Pero este que sí lo he usado, lo propolizan. Esto debería estar en un núcleo. Lo propolizan que queda apretado. ¿Vale? Esto tiene un problema en época mirada con calor en verano, que sí que te roen el aluminio un poquitín, y tienes que con la espátula andar limpiando todo esto. Si les metes en medio un plástico o lo quitas en verano ya en la mielada, pues no pasa nada. Y luego, lo otro que hago es esto. Esto lo he hecho ayer a toda pastilla, se ve evidente. Yo soy un trazas, soy un manazas, no soy nada cuidadoso. Habrá aquí, seguro que aquí todos lo hacéis mucho mejor. Pero esto es un por spam que tenía por casa viejo, y esto es unos recortes. Y esto lo he hecho con espuma poliuretano, que no pega al por spam, ¿verdad? Pero te ayuda a rellenar huecos y a darle solidez al conjunto. Ahora lo miráis cuando acabemos, os acercáis si queréis verlo, lo que queráis. Con una pistola de estas a pegar el por spam, esto es poliestireno extruido. En el Leroy Merlin o en cualquier tienda te lo dan. Peli cara, ¿eh? El pegamento es caro. Hay que gastarlo justo. Yo corto esto y se corta. Lo puedes poner. El que es fino, pues coges el alambrín de los cuadros, le pones un par de temas eléctricos, o sea, te haces una sierra tú de calor y lo cortas que flipas. Yo con un cúter, esto, tras, 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 le meto ahí un cachín si no va y queda de sobra. Que te coja, que vaya bien ajustado todo para que no se mueva y quede bien pegado, y luego es cuando relleno con la espuma. Al día siguiente, cuando seca la espuma, voy con el cúter, la recorto y se acabó. Este hueco me permite, es justo la medida para una y para dos, o para una y uno de estos. ¿Vale? Yo además de esto pongo el poncho, o sea que es que voy con todo. Es muy importante dejarle aquí un trocín para que no se nos vuelva la tapa, para que enganche bien por los lados, porque a veces que se lía una por el pores y no viene al caso. Y va fenomenal. Esto les retiene calor justo arriba. La condensación que haya, como ya hace calor arriba, tienden a ir todo el nido de abeja arriba, y la condensación que haya la chupa, la beben el agua ellas y no tienes problemas de condensación. Salvo que tengamos cuatro cuadros y dejemos toda la colmena para ellas. Pero otra esquinita, claro que puede crecer hasta verdín. Y una planta, si le pones ahí una fresa. ¿De acuerdo? Esto es como lo tuneo yo. Esto se vende comercialmente, lo vende una marca que se llama Pisantos de Oporto, pero es súper difícil conseguirlo. Y como ya todos tenemos alzas, pues esto va fenomenal. Coldo, en vez de hacer este marco, usa un marco de madera. A mí no me es útil. Él funciona con mil colmenas, la de Dios, es un mantén. Yo estoy a medias, yo no soy profesional, pero no tanto. Entonces a mí esto me da buen juego. Belarmino usa los dos sistemas, no sé cuál te gustará más o menos. O... El marco te gusta, ¿eh? Bueno. Entonces, pues eso es lo que podemos hacer con la... Pero claro, por mucha tecnicidad que hagamos, si son dos cuadros y no las apretamos... No nos vale, o sea, podéis poner las ventanas de puta madre, el techo, no sé qué, que si es un polideportivo, con un calentador de gas no puedes hacer nada. Bueno. Luego, esta gráfica, que es una pena que imagino que no la veréis, es la gráfica del ciclo anual. De las colmenas. Lo que quiero fijaros es esta zona de aquí. La línea de puntos, es que no se ve, no lo veis de lejos. Voy a explicaroslo yo. Ahora estamos en un momento, digamos en montaña, hablo de mi España. Estamos en un momento
en que si tú cuentas en la colmena el número de larvas que hay, o perculadas, no percular, son más que el de abejas. Es el único momento del año en que hay más cría que abejas. Y eso crea unas necesidades de comida. Por eso es el único momento del año donde hacen miel, porque todo lo consumen. Eso crea unas necesidades térmicas de calentar esa cantidad de cría. Y es por eso que colapsan ahora. Y es en ese momento en el que estamos. En cuanto tú estás en 5 cuadros, 6 cuadros, cuentas por cuadro lo que hay de abeja, de cría, hay más que abejas, sigue muriendo la abeja, porque la abeja es la del invierno. Aunque nace alguna, pero todavía no compensan las bajas. Y tú sigue aumentando la cría. Y es el momento más crítico del año. Pero llega un momento, y todos lo hemos experimentado, en que ¡buah! Nacen 3 cuadros a la vez, de esos que están operculados a tope, y se te dispara la población. Ese es el momento en que si no haces nada te enjambran, y ese es el momento en que hay que partir los cuadros. Y es que me cuenta este tío, bueno. En la práctica es que cuando tienes el cuerpo de un alastro a tope, abres y hay. Y aquí hay 8 cuadros, por ejemplo, lo de cría, 9, 7 si tienen miel, bueno, depende de las circunstancias. Primero, si no haces nada en una semana, te empiezas encontrando realeras vestigiales, que son esas bellotitas que veis por los lados del hilo de cría, esas realeras pequeñitas que no tienen cría adentro, y ya te están diciendo, tío, me voy. Y lo siguiente es irse. Eso, te tienes que adelantar a ello y hacer núcleos sí o sí. Porque todo lo que os he contado, si no hacemos nada, se van. Entonces, o tenemos un tejido rural cojonudo, y hay 8 paisanos en el pueblo que te avisan, y tú tienes tiempo y estás allí en el colmenar el día que hay que estar. Hay gente profesional haciendo esto todavía, y muy bien, coge un... Dice, anda, todo este rollo que me estás contando, yo me voy allí, pero gente muy fina, que tiene... Hoy ya no podemos hacerlo prácticamente nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir. Entonces, tres requisitos para partir. Lo que acabo de decir, que la colonia esté en el momento de máximo ratio, cría, abeja, y justo antes de que le caigas a espectro. O sea, si tú a esa colmena sigue creciendo el número de abeja, aunque siga creciendo la cría, no va a empezar a haber 12, 15, 18 cuadros de cría. Eso es imposible, aunque no jambre. Va a quedarse en 8, 9 y luego va a bajar. Pero la abeja sigue subiendo. Cuanto más arriba suba, menos eficaz es la mejor es para miel, pero menos eficaz para hacer núcleos, ¿eh? El momento del núcleo es ese. Ese ahí, que ahora ya estamos en la costa en el momento de hacer núcleo, con muchas. O sea, que... Tiene que haber mucha densidad de abeja. Mucha densidad de abeja. O sea, tiene que estar petada. Y si es una dadan, tiene que estar petada igualmente. O sea, aunque sea una colmena mucho más grande. Y si es un núcleo de 6 cuadros, tiene que estar petado. Si no está petado, no podemos hacer núcleos. ¿Y a qué tipo de colmenas o de volumen podemos hacer el núcleo? Desde un núcleo lastro de 6 cuadros a una colmena dadan de 10 cuadros. O sea, por debajo de 6 cuadros, aunque haya densidad, aunque esté en el ratio ese que os he dicho de cría y tal, por debajo de 6 cuadros se queda, las unidades se quedan muy pequeñas y la madre, que es lo más importante, dice mucho, los ganaderos dicen, cuida la vaca y no la jata, ¿no? Y, o sea, cuida la madre y no la hija, porque es la que va a seguir dándote jatos. La hija puede que sí o no, no sabemos. Entonces, flaco favor le hacemos a una colmena pequeña. Y una colmena muy grande, por dejarla más grande ya no hay más posibilidades de... O sea, un alastro, digo, oh, dame un alastro, yo tengo un compañero que hizo un alastro de 14, de 14 cuadros para experimentar. No te lo llena, no hay una reina poniendo 3.000 abejas, 3.000 huevos al día, no llena eso. Cuando lo llenas abeja, no es cría, no es eficaz. Para hacer núcleos, sabemos, ¿eh? Para hacer miel, cuanta más gente, mejor. Eso, eso lo sabemos todos. Entonces, cuando estemos en esas circunstancias, ¿qué hacemos? Podemos decir, pongo balsa, mira, yo no quiero complicaciones, Miguel, no me cuelgan desde núcleos, le pongo una. Pero estamos en el 10 de mayo, el 20 de abril. Ostras, ¿qué te vas? ¿Cada menos de 10 días a ver si hay realeras? ¿Qué haces? ¿Y si salen las realeras? ¿Y tienes las 10 colmenas con realeras? ¿Qué haces? Núcleos a última hora y mala manera, y a lo mejor si te está metiendo ya en el castaño o en la ligustre y la hemos fastidiado. Si te adelantas, evitas ese problema. Todos sabemos que si tienes reinas jóvenes,
pues te la mete lobitas en vez de viejas, hay más elementos, ¿eh? No estoy diciendo que sea lo único. Pero esto, por eso lo que quiero decir es que cuando estéis ahí, lo mejor es hacer núcleos. Luego cada uno hace lo que le da la gana y lo que puede. A mí hacer núcleos me parece muy satisfactorio. Hay dos técnicas de hacer núcleos. Una si tienes dos colmenares que estén a más de 3 kilómetros. Podrían estar a menos si en medio hay un monte o una peña o algo. Pero si está en el mismo valle, más de 3 kilómetros, ¿eh? Porque si no, se vuelve. Y aunque no, no, es que llevo uno dice al otro, ya, se les aleja, no funciona. Si tienes esto, y posibilidad de llevarlo en un coche, porque hay gente que tiene el coche de la familia y no puede haber una abeja por ahí andando al día siguiente llevando a los niños al cole, pues ese nada. En este caso, a esa colmena que estaba tan guapa, con 8 cuadros de cría, nunca dejemos a la madre con menos de 5 cuadros buenos, o 6 si alguno es un medianil. El resto de cuadros cogemos sin nada de nodriza, la barremos toda, la sacudimos, los 2 cuadros o 3, depende de lo que nos dé margen, de lo más operculados posible. Me refiero a eso, no sé si lo veis desde atrás. Cuanto más operculado mejor, no os preocupéis de que tenga cría abierta, porque siempre la hay. Vamos, si tenéis 2 cuadros que sean macizos de cría operculada, me quito el sombrero. No hay que preocuparse. ¿Por qué cría abierta? Porque el que se va a atender, perdón, cría abierta, cría cerrada, operculada. Porque la cría operculada ya no necesita que la den de comer. Y ya se calienta un poco a sí misma. Ya no necesita tanto calor como la cría abierta. Entonces requiere mucha menos cantidad. Y si te quedaste un poco en la nodriza o se les alejó por lo que sea, ese núcleo va a tirar. Sin embargo, la madre dices, joder, claro, pues se la estás quitando a la madre. Es verdad. Pero a la madre le metes el pastelón le puedes meter, cuando la partes 8 litros o 9 litros, le metemos los profesionales ahí. ¡Pah! La bolsa 9 litros, que tiene ahí mucho para tirar. Y tiene un equilibrio de nodrizas, de abeja de campo bueno. Entonces puede tirar con lo suyo. Hay veces que se queda un poco, que te pasaste y se queda desalojo general. Yo lo hago muy fácil, cojo esos 2 cuadros, limpio con 2 milondos, pongo aquí 2 láminas, donde estaban esos cuadros, siempre por fuera del nido, evidentemente no partamos el nido, por bueno que esté el campo, no hagamos esas cosas. El nido de cría que esté siempre, aunque si cogemos un cuadro en medio de cría, lo juntamos, que esté el nido compacto, que bastante que le vamos a quitar un tercio y un cuarto de la abeja para dejarla encima desabajada. Rellenamos láminas, ponemos un escurridor de reinas y luego encima podemos poner un alza con esos 2 cuadros. Los 2 cuadros ponerlos encima del nido. No los pongáis donde no está el nido, porque mirad qué broma le estamos haciendo. Tiene que calentar aquí y aquí, justo encima del nido. O podéis hacer lo que hay aquí en los dibujos. Pues esto es un núcleo de polipropileno, que es como si fuera una caja de cartón, y le abro el culo. Le abro el culo, meto los cuadros dentro y lo pongo encima del excluidor. Aquí lo veis. ¿Para qué? Para ir al día siguiente, doy un poquitín de humo, muy poco por piquera, cierro el culo, con cinta americana lo cierro y me lo llevo. Y no hago nada más. Si pongo un alza, pues ya sabéis, tengo que ir al día siguiente por la... Con hacerlo esto por la tarde y el día siguiente, ahí se te lo deja 2-3 días. No es necesario, te pueden hacer aleas arriba. Hay gente que lo hace para que le hagan aleas arriba, ya llevar la alera al núcleo. Bueno, yo eso no lo hago, tener ahí 4 o 5 días. Vas al día siguiente por la mañana pronto y aún más poco, para revolver poco. Lo justito para que no os den problemas. Cogéis el cuadro, con toda la nodriza que hay en él, lo metéis en el núcleo, y el núcleo, depende de la época, cuanta más abeja metamos en el núcleo es una apuesta de dados, se puede fecundar o no. Cuanta más abeja pongamos, elevamos la apuesta, o sea, nos cuesta lo mismo el número, pero el premio es el mismo, que es una colmena fecundada. Entonces, lo ideal es 2 cuadros de cría y uno de miel de apoyo tiene que llevar. O si los cuadros de cría tienen borde bueno de miel, también vale. Y con eso teníamos que estar tirando. Se puede hacer con 3 cuadros de cría y uno. Pero ya te vas jugando más cantidad. Si sale bien, pues oye, estupendo. Pero si no se fecundó, mal.
¿vale? Y nos lo llevamos, eso lo metamos en el coche, no hay que darse prisa, no os preocupéis, que sale abeja. El núcleo no se cierra, el núcleo no hace falta cerrarlo. Y dices, ya, tío, pero tú tienes una pica, yo tengo un coche. Bueno, yo ahí ya no me meto, cada uno que lo haga, yo llevaré, se llevaron el coche sin ningún problema, pero cada uno va a seguir en coche, la seguridad vial es lo principal, si vas a ir nervioso, pues ya, cierra. No te la juegues, que no, un núcleo no vale. Pero si estamos usando un núcleo de por spam, porque son muy técnicos, se puede ahogar, ¿eh? Y en el de polipropileno también se puede ahogar. O sea que en los de madera, en ese sentido, aguantan mejor. Pero es mucho mejor a piquera abierta. Ahora, cada uno tiene sus circunstancias, estamos hablando de lo de siempre. Lo llevas al otro emplazamiento y nada, yo apunto. Y hasta los tres, si no hago nada más especial de meterle aleras o algunas cosas que ahora hablamos, en 30 días ni voy a mirar, ¿para qué? La reina puede nacer al día 10, normalmente nace en el día 16, 15 o 14. Las libros ponen 16 días, pero la ibérica puede nacer el 14 muy tranquilamente. Y puede nacer hasta el 18, porque sobre todo aquí en Asturias con los cambios de temperatura. Entonces, vamos a poner hasta el día 15, la reina, del 15 al 20, al 21, está haciendo vuelos de orientación delante de la colmena y se fecunda entre el 20 y el 30. Entonces, ¿para qué vas a ir antes del 30? Un detallín con los núcleos es ponerlo en el suelo. En vez de ponerlo en un sitio elevadito, guapo, en el suelo. Para que tenga verde delante, y la reina cuando sale disparada y hace una jugada, se da media vuelta para orientarse. Si ha pegado un vuelo de 2 metros y da media vuelta, ya no tiene claro el objetivo. Si se ha dado contra una hierba o contra algo, tiene más puntos de referencia y se... Entonces el núcleo, luego lo podemos subir, pero para que se fecunde, allá abajo no tocar, olvídate de él, 30 días, y no abrirlo, que tiene unas ganas de abrirlo, porque justo irás a abrirlo un día que estás haciendo el vuelo de fecundación. Y la arena que se encuentra es tu culo, y no le gusta tu culo y se va para atrás, deriva para otra colmena. ¿Vale? Es muy difícil, yo lo entiendo. Tienes 4 nucleines y tienes unas ganas de verlos de la hostia. 30 días, olvídate. Bueno, pues, si tienes muchas ganas, 25. ¿Vale? Eso sería contando con dos desplazamientos distantes. Recordamos cuadros muy operculados. Hay charlas y hay autores que dicen que pongas uno abierto para sacar cría. metes uno abierto. Justo al día siguiente bajaron 5 grados la temperatura y tú estás tan contento, al mes te parece que va muy bien, pero te han canibalizado las crías del borde abiertas. Entonces, cuidadín, te encuentras a veces enfriadas y muertas larvas operculadas, un huevo, vamos, no dura ni en esas circunstancias. También tiene sus razones, a lo mejor es gente que lo hace en el sur, en Sevilla y no tiene problemas térmicos, y entonces cada uno tiene sus circunstancias, obviamente. O sea... Bueno, la madre, nunca dejarla, como hemos dicho, con menos de 5 cuadros. Incluso ahora al principio, en el primer núcleo que se hace, 6 cuadros está bien, porque tú puedes coger un cuadro de una nodriza y otro de otra. Imagínate que esta solo quieres cogerle uno y a la de la otra. Como lo mezclas, lo cargas al coche, va pegando botes en el coche, cuando llega al otro colmenar ya son todas amigas. ¿Vale? Y meterle 5 litros, 6, 7 de alimento. Eso es importante. ¿Al núcleo no? Al núcleo, el alimento. Si tenemos pastillas ahí como estas de 1 kilo, se le puede meter. Coldo nos dice que meterle pastillas de apimel, yo no lo he hecho, entonces no puedo... Yo el núcleo, como es una promesa de colmena, o le metes muy poquito, mucho menos que esto, además no está urbanizado, esto está frío, mucho menos, y al 70% por supuesto, o se lo metes cuando se fecunde, no hagas nada. Haz lo que es, con miel, tiene que ir con miel, con un cuadro bueno de miel, si no, lo fundimos. Y al mes, yo los hago en núcleos dobles, ya que no sé si sabéis, ¿no? Que hay 3 cuadros a un lado, 3 a otro. Una colmena de por spam, que tiene 3 a un lado, y un separador y una piquera para cada lado. Entonces, el de un lado calienta al otro. Entonces, bastante térmico todo,
lo meto y me olvido de ello totalmente. Tengo ya anotado el día y a los 30 días, eso sí, en cuanto ponga alimentar. Porque esa reina necesita ayuda, ahí sí. Y ahí ya es una vaca, ya no es una ternera, no sé cómo decirlo. Con un único emplazamiento. A ver si tengo aquí una foto. Creo que tengo una foto por aquí. Aquí lo tengo. Bueno, pues no la tengo. Bueno, con un único emplazamiento, tú solo tienes un colmenar, es mucho más fácil. Pero daña más a la madre, ¿eh? Este sistema es, y ahora veréis por qué. ¿Cómo lo hago yo? Cojo la colmena está a tope. 8 cuadros, eso es una bomba. La cojo, sin más, y me voy 4 metros para atrás. Y dices, tío, que yo 4 metros para atrás tengo así de escapos o de... Bueno, para un lado. Para adelante 4 metros no, porque te coge la abeja igual. Para un lado y lejos. Y si mira un poco para otro lado, mejor. Hombre, si todo está de cara al sur o al este, tampoco la pongas mirando para atrás. Pero la que está aquí, como mínimo ahí, donde la puerta. Y si es mirando para allá, mejor. ¿Vale? Entonces yo me cojo esta caja, ¡buah! Y la pongo ahí. Y en su sitio, puedo hacer varias cosas. Puedo poner una colmena. Pongo una colmena en la misma dirección y tal. ¿Qué va a hacer la abeja de campo de aquella? Irse a esta. Voy a poblarla con la abeja de campo. Entonces cojo de la madre 2 o 3 cuadros operculados. Los va a reunir la abeja. Entonces busca reina. Y los pongo aquí. Les pongo miel por un lado, miel por otro. Y ahí tengo dos opciones. Si la abeja de la madre está muy fuerte, que si lo has hecho es porque está muy fuerte, va a ir mucha abeja de campo. Ahí. Va a haber mucha abeja. Y es una pena apostar tanta abeja a una única fecundación. Podemos oponer dos núcleos pareados, pero hay veces que no se ponen igual, ojo, ¿eh? Incluso yo hablo dos piqueras de un núcleo doble para adelante. Siguiendo, por ejemplo, lo que puede decir Coldo, lo que lo haces como yo te he dicho, y a los 10 días, no a los 11 ni a los 9, a los 10 días, vas otra vez con dos núcleos y los pones ahí. Y las realidades que haya, y la cría la repartes entre los dos. Y la abeja, a ojo, la repartes entre los dos. ¿Por qué en ese momento y no en el momento de hacerlo? Porque cuando tienen realeras, ya cada unidad llama más. De la otra manera, se te va mucha abeja para uno, mucha abeja para otro. ¿Eh? Aquí de nuevo, en climas más térmicos, o en Castilla, ya no digamos en el sur, en Sevilla, no es tan importante, porque con poca abeja tira. Pero aquí te viene una semana de lluvia y como no hay abeja, no haces nada. ¿Qué pasó con la madre? La madre se quedó, la pobre, sin nada de campo. Va a obligar al día siguiente a decir, ostras, que aquí hay que darle comer, ¿qué pasa? Y va a meter la reina, nodrizas, un poco maduras, al campo. Y queda, por eso digo que es un sistema peor para la madre sobre todo. Porque la deja descompensada en el equilibrio de edades. Pero es muy cómodo. Y si tienes galeras, es lo que puedes hacer. Ostras, tienes galeras. No llevas aquel día material, te pilló en bragas, porque fuiste un ratito. Hago eso, cojo las galeras, las meto para el núcleo. Tiene una cosa mala, coger, y ahora vamos a ver en cría de reinas si seguimos, que no sé si cómo vamos de tiempo. ¿Qué pasa si siempre usamos galeras de estas de salvamento? De estas que están haciendo cuando enjambran. Que seleccionamos genéticas enjambradoras. Criamos de las que enjambran. En vez de criar de la otra buenina, que no le hiciste el núcleo porque no te hacía nada, crías de la cabrona. La cabrona, está haciendo lo que le es natural, ¿eh? Aquí los únicos cabrones somos nosotros. Entonces, ojo, para eso viene el siguiente tema, voy a tocarlo rápidamente. ¿Cómo vamos de tiempo, Belarmino? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues vamos rápido. Lo último que quería mencionaros, bueno, y está la reposición de cera, que lo va a pasar muy rápido. Es producir criarreinas. Yo no os hablo de hacer reinas fecundadas y todo ese rollo, pero en nuestra pequeña explotación, o incluso en medio de 10 colmeninas, hacer una vez al año unas cúpulas, hacer un traslarre y tener unas galeras, está muy bien.
¿Por qué está muy bien? ¿Para qué? Mirad, esta gallina es una foto del otro día. Mirad qué guapa, ¿eh? Es el año pasado, pero la pintado con amarillo, que es el de este año. Yo las pinto siempre de amarillo blanco, salvo que sea para núcleos para vender, porque son los que veo bien. Si las pinto de verde o azul, para mí es como, vamos, tengo una presbicia terrible y ya es como no pintarlas. Bueno, primero porque seleccionamos genéticamente. No es que sea muy importante, pero si tú te quitas las agresivas, si tú te quitas las enjambradoras, tu vida va a ser un poquito mejor. Si ya tienes la galera, la galera la vas a meter en el día 10, le ganas 10 días a los núcleos. Renuevas reinas. Puedes realizar núcleos más poblados, o más, sobre todo si pillas hasta el final o compras reinas fecundadas. Ahí sí que puedes arriesgar, tío, que te has comprado una reina fecundada. Te has gastado 18 pavos, pues... Tienes, pues... Una que estás sustituyendo, pues vas y le metes... Justo estás criando y dices, ostras, le meto mi realera. Pues ya metes una realera de la colmena que a ti te gusta, no de la que sustituye. Además, la reina que sustituye suele ser por mala fecundación, no por mala genética. Pero ya va mal eso. Ya no hay buena estructura de edades. Entonces, si cambias ahí la genética, viene bien. Diversidad genética, hablas con el vecino de al lado, mira qué vecinas tengo, eso lo hacemos todos. Y luego ya para vender, tal, y luego un tema muy importante, la satisfacción. Mola. Bueno, para seleccionarlos, bueno, ahí tengo mucho lío, voy muy al grano. Yo en la práctica buscaría colmenas que no hayan enjambrado, o sea, no selecciones de aquella que enjambró. Que puede ser por lo que sea, a lo mejor no tiene que ver con la genética, pero no lo hagas ya de entrada. Las que sean agresivas, elimínalas. O sea, las tres que esas que te tocan las narices. Yo cuando voy le pongo una X o una piedra en una esquina. A las tres veces que tiene la piedra, no le hago nada, porque hay veces que producen bien y no puedo permitirme el lujo. A mí no me molesta que... Pero quítalas, porque además te dan problemas con los que pasan con las bicis. Es un lío. Y luego la productividad, la que te funciona bien. La que te dio buena, todos esos que queremos, la que más cariño le tenemos, ¿no? Hay más criterios, se puede hacer un test de limpieza, se puede complicar la vida de muchas maneras. Pero no vamos a mencionar nada más. Yo solo quería eliminar de la selección la agresiva, la que enjambra, y bueno, solo haciendo eso unos cuantos años, pues mejoras un poquito tu selección. El proceso... Bueno, lo iba a contar todo entero, si me meto a contarlo, yo creo que si nos vamos de la charla, lo dejamos para otra, así queda para otra. Y aquí vemos cómo familiarizamos los cuadros, veis cómo están. Esto es el neón hace 5 días, ¿eh? Familiarizando los listones para hacer los trasvases y alimentando las madres. Aquí se ven larvas, y justo de todas las que hay aquí, luego el que tenga interés, acerca y lo hablamos. Hay 5 o 6, solo hay 5 o 6 que se podrían trasvasar. Como norma, para hacer el trasvase tiene que estar la larva mirando la cara y el culo en direcciones opuestas. Cuando ya miran una para otra, ya no las ahora. Estos son los núcleos que he hecho moviendo para atrás la colmena. Aquí abro 2 piteras y luego ya cuando toque fecundar se lo giro al día 10, lo voy a girar y le cierro una piquera. Entonces queda una para cada la otra. No sé si me... Vale. Veis que están muy poblados. Es porque están más poblados de lo normal, porque es que voy a meterles las realeras, los listones de los CPGs, el cuadro portacúpulas. Bueno, ahí lo tienes, como meto el cuadro portacúpulas, el picking. Y nada, recambio de cera, muy rápido, 30% anual de recambio, lo ideal. Siempre que pongamos una lámina en el borde de cría, nunca metamos media diente, lo dicen los... Y eso puede funcionar en Sevilla, pero cortar un nido de cría metiéndole láminas en medio para que se jodan, para que trabajen más, estás perjudicándola. Pero si tienes que tocar las narices es porque no has hecho bien tu trabajo antes. Y yo, cuando se las coloco a la colmena, solo las coloco por un flanco. El otro que tenga miel inmediata al núcleo, un cuadro de miel entero, inmediato al núcleo de cría. Va a ser lo más parecido a la conformación de su nido. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al recambio de cera.
Y en melutina en primavera, trampeo primaveral, ya lo sabemos todos, no voy a defenderme. La trampa del polvo en primavera ya va bien, no solo es para el verano, sino para primavera matar, ir matando ya reinas y desgastando niños que tenga cerca. Mejor. Es la hierba esa que te he dicho que... Y no hacer nada y solamente reducir piqueras, tenemos mucho miedo a las melutinas. No hacemos nada, tenemos un colmenar, no tenemos tiempo, no tenemos rollo. Solamente reduciendo piqueras, si las colmenas están medianamente fuertes, sobreviven. Y hasta podemos tener un paloncito ahí en septiembre para tratar. Si les metemos estas, las están pillando. ¿Cuánto te ponían a ti las que no hiciste nada de trampeo, de lamino, con eso? Ahí en septiembre, octubre, no te acuerdas. Y nada, espero que os vaya muy bien, perdonad de todo, y nos veremos en otra. Ya me contáis, ¿eh? Gracias.